quieres tener un rostro definido, tienes que hacer este video conmigo y ser muy juiciosa y constante, porque esto nos va a ayudar muchísimo para evitar las bolsas, para que nuestro rostro se vea mucho más alargado, mucho más bonito. Entonces te voy a enseñar el paso a paso de lo que yo hago. Como vieron en el título de este video, hoy vamos a hablar acerca de la gua sha, que es un producto súper chévere. La verdad es muy bacano utilizarlo, siento que es algo súper fácil que lo puedes incluir dentro de tu rutina. Y hoy te voy a contar cuáles son esos grandes beneficios y también la diferencia que hay frente a otras herramientas. Lo que hace la gua sha es drenar, contornear y también suavizar nuestro rostro. Es una piedra en cuarzo rosado, no la puedes dejar caer porque se puede partir. Y esto nos ayuda a definir nuestro rostro con estas formas que tiene la piedra. La gua sha viene elaborada en jade o también en cuarzo rosado. Esta es en cuarzo rosado. Y también he visto que están saliendo unas como en acero. Son como mucho más frías. Entonces, normalmente esta piedra es fría, pero si tú quieres generar como más efecto terso en la piel, como cuando uno se pone el hielo, tú la vas metiendo en un vasito con hielo y te vas haciendo el masaje, la pones en hielo y te haces el masaje. Eso también ayuda muchísimo y puede ser como saltarte el paso luego del hielo, porque normalmente yo hago el masaje, luego me pongo el hielo y ya ahí sí sigo con la parte del skincare. Muchas famosas han adoptado esto a sus rutinas, por ejemplo Kendall Jenner tiene varios videos donde utiliza la gua sha para su rutina de skincare, o sea, ya hace parte de su rutina, y muchas más famosas que normalmente lo usan para definir también su rostro. Esto evita que tengamos acá como acumulación linfático, como acumulación de líquidos en el rostro cuando uno amanece con los ojitos muy hinchados. Y la idea también, recuerden, es tener una sana alimentación. También hay otros tipos de herramientas para hacer drenaje linfático. Yo creo que el que más conocemos es este. Este ayuda también demasiado, niñas, es súper bueno, pero este hace un drenaje linfático mucho más suave, al igual que este, que también es de jade, perdón, de cuarzo rosado. Inclusive este lo que hace es como vibrar. Bueno, esto viene como con una pila, no quiere hacer hoy su función, pero este lo que hace es como vibrar, entonces uno se lo pasa así. Y la idea también es irlo deslizando. Para mí la que más funciona es la gua sha, porque hace un drenaje linfático mucho más fuerte. Entonces podemos llevar más esos líquidos a las zonas donde tenemos los ganglios para sacar esos líquidos mucho más fácilmente. Entonces me ha gustado mucho la utilización de la gua sha. Este siento que es más como para uno relajarse, como cuando uno tiene una mascarilla se lo puede poner, al igual que este. Entonces la verdad este me gusta más como para contornear el rostro. Bueno, paso número uno, y este es el más importante porque si no, no vamos a hacer nada. Nosotros tenemos varios ganglios en nuestro cuerpo, entonces esos ganglios lo que hacen es como favorecer ese drenaje linfático naturalmente. Lo que vamos a hacer es siempre estimularlos acá de esta manera. Entonces podemos poner acá las manitos en nuestro pecho y acá hacemos un masajito, también cogemos esta parte como de la axila y acá. Listo, en esta parte entonces hacemos un masajito para ayudar a abrir esos canales linfáticos, ¿cierto? Primero hay que hacerlo. Acá también tenemos ganglios en esta parte. Entonces también vamos a hacer un masaje suavecito para abrir esos ganglios, porque todo este líquido que tenemos en el rostro, en el cuello, va a ir a los ganglios y luego a este. ¿Listo? Entonces todo eso se recoge acá y luego va.
Acá también tenemos, entonces podríamos masajearlos, pero los más importantes son estos y estos. Listo. También tenemos en la frente, o sea, tenemos ganglios en muchas partes, en las axilas. Inclusive cuando uno va a cita donde la ginecóloga te revisan los ganglios, cuando te haces ecografías de mama, te revisan cómo están los ganglios acá, porque es súper importante para evitar el cáncer de seno. Listo, el cáncer de mama. Entonces acá ya quedan abiertos nuestros ganglios. Listo. Ahora sí, vamos a empezar. Súper importante, niñas. Y jamás puede faltar esto. Siempre debemos de utilizar un producto para poder deslizar la guaya. Nunca podemos utilizar la guaya así con la piel. Miren, esto, jamás. Jamás porque vamos a maltratar la piel y no se va a hacer el efecto deseado. Muchas personas utilizan aceites, el serum hidratante normal de su piel. Revisa como cu con cuál te va bien. Yo una vez utilicé un aceite y la verdad no me fue tan bien, me dio como un sarpullido. Entonces, como uno estimula tanto los poritos, toda esa zona vascular del rostro, entonces muchas veces también se puede generar como un poquito de acné si no tenemos un buen producto. Lo que yo hago siempre es hacerlo con el tónico, agua de rosas del amor, la verdad, este es mi secreto. Es el mejor producto porque me hidrata, no me genera grasa, me lo puedo aplicar muchas veces y me desliza súper bien. Así sea que te apliques un serum, también lo tienes que aplicar varias veces porque él se va secando. Entonces, asimismo con el tónico. Primero, ¿qué vamos a hacer? Pues lo ideal es que no tuviéramos estas cadenas, pero ya las tengo ahí puestas. Y ahorita tengo que hacer otras tareas glamurosas, entonces no me las voy a quitar. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. ¿Listo? De abajo hacia arriba. Entonces, primero empezamos con esta parte. El cuello. Con el cuellito. Ah, bueno, yo les iba a contar que yo tengo de esta marca la guaya. Esta es de cuarzo rosado. Es una guaya facial. Esta me vino en una cajita que compré de BoxyCharm, es súper chévere, la verdad me gustó mucho. Y acá también salen instrucciones, también salen por acá. Entonces, y viene con su estuchecito. Muy importante siempre lavar la guaya antes y después de utilizarla. Listo, súper importante. Entonces, vamos a empezar acá con el cuellito. Con esta parte tipo corazón, empiezo acá. Lo voy a hacer hacia arriba. Listo. Ya ahorita, 10 veces. 10, listo. Voy al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Ya con esta parte de acá, voy a venir acá al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como hasta el huesito maxilar. ¿Listo? Otra vez acá al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Y ahora acá en el centro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La piel es normal que se empiece a poner roja. No se vayan a preocupar. Después de hacer esto, entonces vengo y hago lo siguiente. Me lo paso, lo bajo. Hasta acá. ¿Se acuerdan que abrimos este ganglio? Entonces voy a poner más tónico porque ya siento que se me está acabando. Entonces, a ver, venimos acá, vengo acá y bajo, 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 bajo. Con esta puntica es con lo que yo vengo acá y bajo. Listo. Así. Acá, miren que lo estoy bajando acá. Entonces ya vengo al otro lado. Bajo. Porque recuerden que ahorita subimos todo, entonces ya lo tenemos que llevar al cambio. Bajo. Bajo. 10 veces. Voy a poner, hablando de papada, tónico en esta zona. Y bajamos. Y acá hacia arriba, como hacia el frente.
listo y ahora ya vamos a seguir con esta parte. Voy a poner tónico que quede bien humedecido y ya con esta parte del corazón empiezo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Miren que cuando yo vengo y hago acá, hago como otro masajito en esta parte para bajar. ¿Listo? Listo. Vamos con el otro lado, nuevamente igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si ven, el rostro se va poniendo rojito. Es normal. Listo. Ahora vamos a utilizar esta parte, como ya hicimos esta parte del mentón, ¿cierto? Para tener más definido esta zona, vamos a hacer los laterales del rostro. Para hacer los laterales del rostro ponemos buen tónico otra vez, nunca se nos puede olvidar el tónico. Y esto, niñas, mucho cuidado, esto hay que hacerlo sin maquillaje, no se vayan a maquillar. Ya con esta parte lateral, aquí el mentón, empezamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cojo los labios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cojo la nariz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cojo acá también esta partecita de la nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siempre todos los movimientos son hacia arriba, ascendentes. Jamás los vamos a hacer hacia abajo porque se nos cae el rostro. ¿Vale? Aquí vamos a bajar lo que acumulamos. ¿Listo? Aquí va. Y ahora con esta parte, para definir un poquito más esta parte de acá, entonces con la parte del corazón, esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay que hacerlo fuerte, o sea, durito. La piel no se ve así súper estirada porque tenemos que tener un producto que deslice, pero efectivamente sí hay que hacer fuerza porque la piel se pone roja, es normal. Ahora vamos a seguir con esta parte de la ceja. Ponemos tónico, cogemos la guaya y vamos a hacer hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siempre como hacia arriba, listo. Esta parte de la ceja. Y acá, como en la frente, también vamos a irnos hacia arriba, pero como lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Y luego en la frente hacemos a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a humedecer. 7, 8, 9, 10. Y luego hacemos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como todo quedó acá, entonces vengo y bajo. Listo, vengo y bajo. Bueno, así me quedó este primer lado. Ay, no sé si se ve como un poquito más alzadita la ceja. La piel está como más. Esperen, yo las pongo así de frente para que se vea mejor. La piel está más rojita. Por ejemplo, si tenemos mucho esta línea acá de expresión, entonces cogemos, humedecemos y intensificamos ahí más. Listo, entonces cogemos acá naricita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de ahí ya llevamos hacia arriba y hacia abajo. Listo. También se hace la nariz. ¿Cómo sería el de la nariz? 1, porque a veces a uno se le hincha la nariz. Entonces vengo acá con esta punta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrastro hacia abajo. Y también se hace
con esta parte del corazón se hace el tabique. Entonces acá sería tabique. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Ya acá venimos y bajamos. Listo. Ahí ya sería. Solamente he hecho esta parte del rostro. Me voy a mirar en el espejo para ver la diferencia. Ay, obviamente acá se ve menos hinchado que acá. Miren esta parte. Aquí también la línea de expresión de la carita. Miren que acá se ve más bolsita que en esta parte. Entonces sirve mucho, mucho. Me voy a hacer el otro lado y ya regreso. Hemos finalizado. Ya si ustedes quieren pasan otro roller, simplemente como para ya relajar más el rostro. Después de esto les recomiendo pasar el hielo y hacerse su skincare. Este es ya el resultado final. Cuéntenme qué tal les pareció este super tip. La verdad sí ayuda a definir mucho más el rostro. Háganlo constantemente, todos los días. Se demoran 5 minutos. Obviamente acá va a quedar un poco más largo porque pues les estoy explicando, pero si ustedes lo hacen solas en casa, 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche y ya hacen su rutina de skincare, es algo muy fácil y la verdad trae resultados súper buenos y muy bonitos, o sea, se ven los cambios en el rostro. Así que obviamente espero que te haya gustado muchísimo. No olvides, por supuesto, comprar el tónico de Rosas del Amour directamente en la página web, que te la voy a dejar por acá, y también nuestra línea de WhatsApp. Y recuerda que puedes distribuir todos nuestros productos, los vendemos al por mayor. Si tú estás en otro país, también puedes encontrar en Amazon 4 productos del Amour, que son el polímero, el Fats Blower, el exfoliante y el Bio Elixir. Ya están directamente en Amazon para que los puedan comprar. Y también si quieren comprar en todo el mundo, pueden comprar todos los productos, las medidas para el cabello directamente en Rufe. Allá abajo en la cajita les voy a dejar como los links de Rufe para que compren en todo el mundo, en Estados Unidos, donde quieran, todo el amor. Y también los links directos de Amazon para los 4 productos, que están directamente en Amazon. Así que nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que lo practiquen. Recuerden guardar este video para que no se les vaya a olvidar cómo se usa la guaya, y obviamente compartirlo con todas sus amigas, con su mamá, para que se cuiden y sean unas glamurosas preciosas. Nos vemos en un próximo video. Les mando un beso súper grande y un abrazo con mucho glamour. ¡Chao!